cambio de gobierno va a cambiar todo lo que hasta aquí Corrientes venía teniendo en algunos municipios, que era el flujo directo, sin pasar por el Ejecutivo, de fondos que venían de Nación y que en todo caso eran acercados por algún referente, léase Carlos Mauricio Spínola. A partir de ahora entonces es otro el escenario que se le presenta al PJ Corrientino y sobre todo a intendentes de algunos municipios con signo político del anterior gobierno, que bueno, evidentemente volverán a recurrir al fondo de coparticipación que tiene la provincia y que entrega en ese punto dinero para los municipios y también, por supuesto, este tipo de créditos que también va a beneficiar a muchos municipios. Cambia el mapa y el dibujo político, esto también va a traer seguramente otro tipo de formas de hacer política. Me parece que será momento de que prime el consenso también aquí en la provincia de Corrientes. Pasamos de tema porque está claro, usted lo ha visto en distintos canales que han tomado prácticamente todo el día, todos los actos en este 10 de diciembre especial para los argentinos, porque hay nuevo gobierno, ya es presidente Mauricio Macri, después de todos los actos que todavía continúan, bueno, comienza una nueva etapa. ¿Y qué piensan los correntinos? Fuimos a la calle a preguntar directamente cuáles son las expectativas, las sensaciones, qué piensa que puede traer este cambio. La gente opina. ¿Qué deseos tiene con este nuevo gobierno en un día histórico de transición? Bueno, la verdad que después de no sé cuántos años que no presenciamos un acto así, estaba mínimamente reflexionando. Pudimos escuchar un acto, por lo menos el de la mañana, yo vi el de la provincia, y en el de la nación, esperemos la verdad que todo, un gran porcentaje, así como sacó una mínima ventaja, pero yo creo que en una gran parte de la población se sienten entre la incertidumbre y la posibilidad de que, así como habla poco y aparentemente concreto, y los tres o cuatro propuestas que puso, si bien son difíciles de cumplir, pero si tiene un apoyo y esa amigabilidad que promete con el pueblo o con la oposición, yo creo que esperemos que le vaya bien. Ese es el deseo de la gran mayoría. Por mucha fe esperemos que este nuevo gobierno se ponga las pilas, que cumpla lo que prometió. Y para este año, por ejemplo, que tengamos trabajo todos. Esperemos que con fe, que esto se cumpla, que sea un gobierno para todos, no para algunos y para otros no. Yo creo que las cosas están bien encaminadas con el presidente Macri. Teníamos que hacer un cambio hace rato ya. Causa que la presidenta Cristina Kirchner nunca pisó Corrientes, entonces Corrientes va siempre para atrás. Creo que con el ingeniero Macri vamos a ir para adelante. Que saque los planes, que en vez de dar planes, que ponga fábricas en cada provincia y que ganen la plata a costilla de su sudor. Porque a ellos le están pagando con los descuentos que nos hacen a nosotros y no puede ser. Yo trabajé 35 años en la docencia, 30 como maestra y 5 como vicedirectora. ¿Para qué? ¿Para mantener estos haraganes? No. Que sea lo mejor para todos y que apoyemos entre todos, aunque haya personas que no lo hayan elegido, que apoyemos entre todos a ver si podemos salir adelante. ¿Cuáles son sus deseos para el año 2016? Y la paz, la prosperidad y el trabajo. Me parece una fiesta de la democracia y rogamos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. ¿Qué deseos tiene? ¿Qué cambio espera? Cambios, un mejoramiento de la economía, más igualdad para todos, y que todos estemos un poco mejor, nada más.